Muchísimos días, hoy es día 6 de enero del año 23. Esta es la entrada donde mucha gente tira a la gente, toda la gente que va para Barret, Dulzura, para la gente que va para Alpine, que va para allá para el 8, incluso la gente que baja para Ocotillo, aquí por atrás del cerro La Puerta, allá recuerden que no hay lámina, allá no hay lámina, allá se mira la torre o el checkpoint de la migra en el cerro de Tecate. Estamos a un lado de Tecate, entrando a Tecate. Aquí mucha gente tira a la gente viniendo, se bajan aquí del bus, los que vienen de Tecate o que vienen de Tijuana, y por atrás del rancho La Puerta están lo que son las carreteras o los caminos, y está muy bonito, un área muy bonita. Miren, aquí tiran la gente, por aquí caminan para abajo. O ahí más delantito. Este es el rancho, este es, te lleva hasta allá arriba, hasta el cerro de las antenas de Tecate. Recuerden que los fríos están muy drásticos y las temperaturas muy... no son estables. Aquí con presto cae hasta hielito, sale solecito. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales, te invito cordialmente, me dejes un comentario. Desde aquí entrando a Tecate, aquí pueden bajarse los que vienen de Tijuana y caminar. Ahí están los caminos. Anteriormente eran unos caminos muy tranquilos. Aquí entrando al rancho de La Puerta, porque uno venía mucho a hacer. Yo estaba en un club de caminata y correr, y corríamos mucho para estas áreas. O cuando había para acá maratones, o nos poníamos de acuerdo y subíamos hasta allá, hasta las antenas casi de la migra, y bajábamos corriendo otra vez. Nos encontramos mucho americano, mucho pollo que va para el otro lado también. Pero anteriormente no había mucha delincuencia, ya después que empezó a haber delincuencia ya no nos gustó, y ya decidimos cancelar estas caminatas. Pero son unas caminatas muy bonitas, te encontrabas mucha gente americana que camina hasta Dulzura, que camina gente que caminaba hasta Barret, hasta allá, hasta la 94. Muchos americanos que visitaban aquí el rancho La Puerta. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales, estamos aquí a la entrada de Tecate. Un abrazo muy sincero para todos sus rincones de sus hogares. Bendiciones para todas las familias. Déjame un comentario. Tú si eres del Sudamérica. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales, te invito cordialmente, suscríbete a mi canal y déjame un comentario. Aquí es donde normalmente tiran la gente que viene del sur, de acá de Tecate y de la de Tijuana. Y aquí, por eso pusieron estas mallas, porque aquí atropellaban mucha gente. Miren, aquí está la entrada para que caminara hasta Barret, hasta el 8, hasta Alpine. Por eso pusieron esas vallas aquí a la orilla, por toda la gente que venía de acá, de Tijuana, los polleros que venían de aquí tiraban la gente y aquí los atropellaban. El gobierno de Tecate decidió poner esas vallas, pero miren, ya las ha rompido. ¿A qué se debe? No sé. Tal vez por choques, salidas de carros. Pero aquí atropellaban mucha gente, la cual iba para allá, para Barret, para la 94. Allá donde no hay muro. En el Cerro Las Antenas, aquí en Tecate. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales. Déjame un comentario. Si conoces aquí lo que es Las Antenas, donde no hay muro aquí en Tecate. Y si has viajado, has pasado, tienes un familiar. Tú que vives en el otro lado, que te pasaron por el área de Tecate. Déjame un comentario. Estamos hablando sobre el inmigrante. Y este canal es especialmente para el paso del inmigrante aquí en Tijuana. Y tengas un excelente día. Recuerda que aquí atropellaban mucha gente. Si vienen de Tecate, procuren bajarse donde no hay, tengan que atravesarse las carreteras, donde no sean atropellada la gente. Porque imagínense, vienen del sur de allá con ilusiones de ir al norte a trabajar. Venimos con deudas, dejamos mujeres, hijos, y que nos atropellen en esta área. No. No, por favor, Dios los bendiga a todos los que vienen para el otro lado. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales, tengan un excelente día. Y estamos en la entrada por Tecate, donde no hay muro. Buenos días, estamos en la salida de Tecate para Tijuana. ¿Conoces, has oído hablar tú del rancho La Puerta? El rancho La Puerta es uno de los ranchos más famosos y más emblemáticos de aquí, de Tecate, Rancho La Puerta.
búscalo en el internet y vas a ver que el Rancho La Puerta es visitado por muchos americanos. Desde hace muchos años. Y está muy bonito. Aquí sale una caminata que llega hasta Barrett, caminando hasta la 94, allá en el otro lado. Puedes entrar por aquí caminando. Muchos americanos de allá vienen y muchos de aquí van. En Rancho La Puerta, Tecate. ¿Sabías que Tecate es una de las leyes más donde respetan más las leyes peatonales y vehiculares más que en la ciudad de Tijuana? Mi nombre es Reinaldo Silva Morales, déjame un comentario. Recuerda, el Rancho La Puerta, de los más bonitos y más famosos de Tecate, Baja California Norte. Excelente día. Te invito cordialmente, mires mis videos desde el Nido de las Águilas hasta playas, desde playas para atrás, otra vez Nido de las Águilas y hasta Tecate, donde no hay muro, el cerro de Tecate. Tengas excelente día. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales. Déjame un comentario.